Bueno, hoy es un día de festividad para ellos, pero en realidad es un día de festividad continua para cada uno de los valdepeñeros, porque lo que hoy estamos aquí es para hacer un reconocimiento en un solo día, pero que deben de celebrarlo de continuo, porque nuestra policía local, hoy estamos hablando de los nuestros, no es que los demás no lo sean, pero lo son, digamos que un poquito menos. Realmente la seguridad de Valdepeñas, quien verdaderamente sufre los desvelos, quien verdaderamente atiende con una inmediatez sorprendente al vecino, quien de alguna manera y sin alguna manera cuida nuestros campos, es la policía local. Y en esa línea, pues es justo que un día al año, que tampoco es tanto, pues ellos tomen, los que pueden tomarlo, que no estén de guardia siendo guardias, un día donde encontrarse con el resto de los cuerpos de seguridad del Estado, encomendarse para los creyentes en una misa y después tomar un aperitivo donde realmente podamos codepartir. Yo quiero darles las gracias porque sé que en el día a día son muchas las ingratitudes y sé que también serán muchas veces las que haciendo un operativo el alcalde ni siquiera tiene tiempo, que no intención ni mala fe, pero no tiene tiempo ni siquiera para llamarlos y felicitarles por la misma, pero lo importante es que la ciudadanía de Valdepeñas sepa que tiene un buen cuerpo de la policía local y ahora con el tema de un decreto por el cual a partir de determinada edad ciertos policías locales pueden pasar a la jubilación y van a pasar, pues lógicamente nos va a crear un pequeño problema que va a durar posiblemente un año, porque desde la jubilación, mientras no se produzca, no podemos hacer una convocatoria de plaza. La convocatoria de plaza lleva unos tiempos bastante largos, luego viene la escuela de formación, que es un año y medio, y luego se podrían incorporar. Con lo cual, no solamente en la localidad de Valdepeña, me decía el director general que nos acompaña, en el Ayuntamiento de Toledo han tenido ya 20 jubilaciones, pues los pueblos ahora, debido a esta legislación que no ha generado con anterioridad otra paralela que pudiera maniobrar a los ayuntamientos, pues vamos a tenerle que pedir un sobreesfuerzo a los policías que quedan para que con horas extraordinarias puedan suplir las carencias del vacío que queda, los que se jubilan y que bien merecida tienen su jubilación. Por lo demás, darles gracias y sobre el dato, pues yo creo que la concejal y el inspector están mucho más duchos que yo en estos temas. Sí, pues no ponen el centro que si no. Bueno, pues nada, lógicamente creo que lo que en este día es darle las gracias al ayuntamiento, al alcalde, por esas palabras de cariño que nos da todos los años y a lo largo del año, evidentemente, con su apoyo. Y Ana Rosa, pues, que convive con nosotros el día a día, codo con codo, y sabe perfectamente pues los sinsabores y los esfuerzos que supone mantener el día a día, las 24 horas, los servicios al máximo posible. Dentro de, como bien decía el alcalde, con este decreto, pues ha habido ya gente que se ha acogido a él y lógicamente pues se nota en algo, no todo lo que se podría haber notado, pero gracias al esfuerzo tanto del ayuntamiento como de los propios funcionarios, pues se está tratando de que se note lo menos posible. La plantilla actual estamos 36. Y tenía que haber. Pero normalmente hemos llegado a estar casi 50. Pero bueno, es una cuestión. ¿En la RPT cuánto hay? 45. Pues mira. Sí. 9 nos faltan. Ahora mismo hay una vacante de subinspector, bueno, que se ha producido recientemente, otra de oficial y 8, creo que son 8 o 10 de. Sí, 8, para que salga el número de policía. 8, claro. Es que la carpeta la tengo en el vehículo y ahora en el aperitivo se va a dar. Tú. Vale. Ahora os damos una fotocopia y os la pasamos. Muchas, pero a mí sí que me gustaría poner en valor el trabajo que han hecho de cara a los operativos, porque en estos últimos 4 años han sido muy seguros, no ha habido incidencias destacables y demás. Como actuaciones destacadas puras,
pues por ejemplo el tema de los talleres de educación vial, la cantidad de campañas que se han ido sacando a lo largo del año para concienciación y el descenso de más de un 30% en las incidencias por botellón, que yo creo que es una cifra que merece resaltar. ¿Y los que están formando, Lilo, para los agentes? Hay dos ahora mismo en periodo de formación, están en la academia, dos agentes y un oficial que también está en la academia. Pues el acto de hoy es una misa, un aperitivo. En el aperitivo aprovecharemos, el aperitivo es en la vaguada, aprovecharemos para dar unos reconocimientos a los funcionarios que se han jubilado de enero hasta ahora y algún que otro reconocimiento más para gente que ha colaborado habitualmente con policía local y que permiten que se pueda desarrollar ese aperitivo. Del Santo Ángel de la Guarda, patrón del Cuerpo de Policía Local. En esta misa de acción de gracias, os damos la bienvenida a todos, que os protejan a todos los policías para que podáis continuar trabajando en pro de una sociedad mejor y más segura. Siempre hacemos las cosas como Dios nos pide, y especialmente los que hoy celebráis a vuestro patrón, el Ángel de la Guarda, debéis revisar. Señor, Señor de piedad.